Fui trovador, me llamaban Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís, mas ya no quiero cantar a Rolando, ni las proezas del gran Amadís. Fui descubriendo un camino distinto, sentí en mi vacío total. No quiero amores que pasan y mueren, hoy solo canto a mi rey inmortal. Trajes lujosos de seda, lucía el cinto un precioso puñal. Hoy mis señores son esos leprosos y mi vestido este pobre sayal. Cambié tesoros por dama pobreza, placer y honores por la santidad. Y soy feliz como nunca lo he sido, Dios es mi gozo, mi felicidad. De sangre ha florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Tus manos que acogen a los pobres y parten su pan con el mendigo. Yo quiero también amar a todos. Ya puedes, Señor, contar conmigo. Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Sembrando la paz y el bien caminas,
sangre han florecido. Reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido. Las manos, los pies y el corazón. Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Tus manos que acogen a los pobres y parten su pan con el mendigo. Yo quiero también amar a todos. Ya puedes, Señor, contar conmigo. Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las
las manos, los pies y el corazón, sembrando la paz y el bien caminas, y yo sembrador iré a tu lado. En ti el evangelio es carne viva, y Cristo otra vez crucificado, rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión, Francisco de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Tesoros por dama pobreza, placer y honores por la santidad, y soy feliz como nunca lo he sido, Dios es mi gozo, mi felicidad.
rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Tus manos que acogen a los pobres y parten su pan con el mendigo. Yo quiero también amar a todos. Ya puedes, Señor, contar conmigo. Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Sembrando la paz y el bien camina, carne viva, y Cristo otra vez crucificado. Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Vestido este pobre sayal, cambié tesoros por dama pobreza, placer y honores por la santidad, y soy feliz como nunca lo he sido, y
Dios es mi gozo, mi felicidad. Sangre ha florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Tus manos que acogen a los pobres y parten su pan con el mendigo. Yo quiero también amar a todos. Ya puedes, Señor, contar conmigo. Rosas de sangre. Paz y bien, hermanos. Intenciones para esta Eucaristía. Al Santísimo y San Francisco de Asís, por la salud de Roselvira Gómez de Gómez y Biodelda Vega de Vergara. En acción de gracias a San Francisco de Asís ofrece Temístocle González Pinto y familia, hermanos Tiago y Joao Aguileya Palacios, Anixa Batista González y familia, Luzmila García González, Alcibiades González Montenegro y familia, Manuel Espino González y familia, por nuestros hermanos difuntos, Margarita Castillo Barría en su primer aniversario, Alcibiades González Barrio, Petra Barrio Samaniego de González, Agustín González González, Bolívar de Gracia González, Lilia Barahona González de Degracia, Isabel González de Batista, por el eterno descanso y pronta glorificación de la sierva de Dios Ana María Moreno del Castillo. Dios te salve, santo y seráfico Francisco, que sois luz de la patria, norma y guía de la orden de los religiosos menores, espejo de virtud, camino recto y norma de las santas costumbres. Condúcenos de este destierro al reino de los cielos. Ruega por nosotros, bienaventurado Padre San Francisco, para que seamos dignos de nuestro Señor. Amén. El seráfico de Asís, Francisco, en su corta vida trató de imitar lo más perfectamente posible a Jesús. Como recompensa a este gran amor, la divina providencia le permite experimentar en carne propia los estigmas de nuestro Señor Jesucristo, quedando herido de amor. Pidamos que nuestros corazones queden heridos de amor a Dios como el de Francisco de Asís y de esta manera convivamos con la creación en perfecta armonía. De pie y con mucho gozo y alegría entonemos el canto de entrada y recibamos a quien preside esta Eucaristía, el Reverendo Padre Carlos Rivera, párroco de Santa Librada de las Tablas. Venimos contentos todos, muchos se congregarán. La misa...
misa nos ha reunido como iglesia en hermandad. La misa nos ha reunido como iglesia en hermandad. Vamos jubilosos, vamos que ya va a empezar. Vengan jubilosos, vamos que va a comenzar. La Eucaristía, el banquete celestial. Juntos como hermanos, viviendo en fraternidad. Vengan todos a la misa, vamos ya va a comenzar. Cristo aquí se hará presente en la mesa del altar. Alabado seas, oh mi Dios creador, y hoy todos unidos venimos con amor a este gran encuentro con Jesús en el altar. Y a San Francisco nuestro patrono venimos a cantar. Y a San Francisco nuestro patrono venimos a cantar. ¡Viva San Francisco! ¡Viva! Jesús es nuestro camino, es la vida, es la verdad. Nos invita a seguirlo y su ejemplo imitar. Nos invita a seguirlo y su ejemplo imitar. Es nuestro patrono, una muestra excepcional, que siguió los pasos de Jesús hasta el final, mostrando confianza en el Padre Celestial. Para nuestras vidas, un ejemplo de verdad. Vengan todos a la misa, vamos, ya va a comenzar. Cristo aquí se hará presente en la mesa del altar. Alabado seas, oh mi Dios creador, y hoy todos unidos venimos con amor a este gran encuentro con Jesús en el altar. Y a San Francisco nuestro patrono venimos a cantar. Y a San Francisco nuestro patrono venimos a cantar. Vengan todos a la misa, vamos, ya va a comenzar. Cristo aquí se hará presente en la mesa del altar. Alabado seas, oh mi Dios creador, y hoy todos unidos venimos con amor a este gran encuentro con Jesús en el altar. Y a San Francisco nuestro patrono venimos a cantar. Y a San Francisco nuestro patrono venimos a cantar. ¡Viva San Francisco de Asís! ¡Viva! Un aplauso a San Francisco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el amor y la gracia de Jesucristo, el Señor, dador de la vida eterna, esté con cada uno de ustedes. Vamos a ofrecer esta Eucaristía, además de las intenciones que ya fueron presentadas al inicio, por toda esta comunidad de La Tiza, por cada uno de ustedes, por sus vidas, sus familias, las intenciones que cada uno de nosotros trae en lo profundo del corazón. Vamos a pedir de una manera muy especial la intercesión de San Francisco para que nos ayude a nosotros en nuestra vida a vivir en esos mismos sentimientos que lo acercó a él al encuentro personal y verdadero con Jesucristo el Señor. Para celebrar con dignidad este encuentro con nuestro buen Dios, reconozcámonos pecadores y en un momento de silencio reconciliémonos con él. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por culpa de la maldad, venimos arrepentidos del pecado carcomidos. Señor, Señor, ten piedad. Ay, ay, Señor, Señor, ten piedad. Por el daño a la naturaleza, venimos, Señor, dolidos. Misericordia te pido, Cristo, Cristo, ten piedad. Ay, ay, Cristo, Cristo, ten piedad. Solicitamos piedad. Pueblo confundido, triste, pobre, arrepentido, Señor, Señor, ten piedad. Ay, ay, Señor, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Rey y Señor. Por tu inmensa gloria te damos gracias, Dios poderoso, Padre de amor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres de buena voluntad. Señor Hijo único, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, Cordero de Dios, quita los pecados del mundo entero, atiende nuestros ruegos, oh gran Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres de buena voluntad. Solo tú, Altísimo, solo tú, Señor, con el Espíritu Santo de amor, en la santa gloria de nuestro Padre, te imploramos tu bendición. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza,
Concédenos caminar tras sus huellas, para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los textos sagrados de hoy nos invitan y nos llaman a seguir fielmente al Dios Creador. En la primera lectura del libro del Eclesiástico, nos dice que el amor de Dios transforma a toda criatura, glorificándolo junto a Él. San Pablo, en la segunda lectura, le promete a todo el que le siga que alcanzará la paz y la misericordia de Dios y de esta manera gozar de los tesoros celestiales. El Evangelio nos pide ser humildes y sencillos de corazón para así conocer verdaderamente el rostro de Dios, ya que su carga es llevadera y su yugo ligero. Escuchemos atentos estos interesantes textos sagrados. Lectura del libro del Eclesiástico. Este es aquel, en su tiempo se reparó el templo, en sus días se afianzó el santuario, en su tiempo cavaron la cisterna y un pozo de agua abundante. Protegió a su pueblo del saqueo y fortificó a la ciudad para el asedio. ¡Qué majestuoso! Cuando salía de la tienda, asomando detrás de las cortinas, como estrella luciente entre nubes, como luna llena en día de fiesta, como sol refulgente sobre el templo real, así brilló él en el templo de Dios. Palabra de Dios. El Señor es el lote de mi heredad. El Señor es el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugie en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. El Señor es el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. El Señor es el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia.
de alegría perpetua a tu derecha, de alegría perpetua a tu derecha. El Señor es el lote de mi heredad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre Israel. En adelante, que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia. Ya estás, Francisco, clavado sobre la cruz redentora. Triunfas del mundo y la carne, y es de Cristo tu victoria. El ideal de tu vida, un mundo nuevo jalona, y el árbol del Evangelio florece con nuevas rosas. Una cuerda a tu cintura ciñe tu pureza, y brotan las flores por donde pisas con tus plantas milagrosas. La pobreza fue tu dama, la que era de Cristo esposa, viuda del primer marido, y de nuevo tú la desposas. Y en aras cinco rubíes tu cuerpo llagado adornan, cinco ventanas abiertas por las que el alma se asoma. La cruz fue el árbol de la vida, que te cobijó a su sombra. Bajo sus ramas abiertas, tus hijos trabajan y oran. Padre bueno, Padre santo, de esta familia que implora tu espíritu que da vida, tu virtudes que dan gloria. A los que llevan tu nombre, dales proseguir tu obra. La semilla aquí sembrada dará en el cielo sus rosas. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 al Salvador. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 al Salvador. Escuchemos la palabra del Señor, que con la luz de su camino nuestra vida transformó. Que con la luz de su camino nuestra vida transformó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 al Salvador. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 al Salvador. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo los aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos un momento. Primeramente que nada, un saludo especial a toda esta querida comunidad de La Tiza, quienes en esta tarde nos congregamos en este lugar sagrado y especial para todos nosotros para celebrar con alegría esta fiesta patronal en honor a nuestro patrono San Francisco de Asís. Un saludo especial a todos los hermanos que se unen a esta celebración por medio de las redes sociales de nuestra parroquia y por medio de las cuentas también de esta comunidad de La Tiza. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da en este año 2023 el poder cerrar este ciclo de preparación de estas novenas y hoy cerrarlo con esta Eucaristía donde agradecemos a nuestro buen Dios la oportunidad que nos ha dado durante este tiempo de novenas de poder venir a atender a la voz del Señor, dejar que sea la palabra de Dios la que penetre el corazón nuestro, toque nuestro corazón, toque nuestra vida y a partir de esta solemnidad poder salir a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestro barrio, a nuestra comunidad a manifestar la presencia del Dios con nosotros, Jesucristo el Señor. Un tiempo de novenas, querido hermano y hermana, que no nos lleve a encontrarnos con Cristo es un tiempo perdido. El tiempo de las novenas es un tiempo donde nosotros le damos la oportunidad a Dios de que entre a nuestra vida. Y miren que digo, le damos la oportunidad a Dios. Dios quiere entrar, pero a veces somos nosotros, los seres humanos, los que nos cerramos y no dejamos que Dios pueda entrar a nuestra vida a hacer cosas nuevas. El tiempo de novena en una comunidad, celebrar una fiesta patronal, es el tiempo para renovar todo. Renovar la fe, renovar la vida, renovar la comunidad, renovar nuestra experiencia personal con Dios, renovar nuestra experiencia, nuestro compartir con el prójimo. Es un tiempo donde nosotros nos dejamos moldear el corazón según el querer de nuestro Dios. Y este tiempo de novenas creo que Dios ha sido providencial para esta comunidad. Distintas experiencias hemos vivido durante estos días, todos los días un mensaje distinto, una experiencia distinta que nosotros íbamos allí resguardando y custodiando en el baúl de nuestro corazón, porque lo guardamos como un tesoro y debíamos nosotros ir guardando cada detallito que Dios nos iba dando a todos nosotros durante este tiempo. Pero también esta celebración de estas novenas están entrelazadas en varias experiencias y varios sentimientos que brotan a partir de esta fiesta patronal. Y no puedo pasar el momento sin dejar de mencionarlo. El año pasado era de esas dos pilastras para allá. ¿Verdad? ¿O estoy equivocado? Y ahora, después de un camino de 5 años más o menos, 6, tenemos la oportunidad nosotros de estar en un lugar más amplio, celebrando por primera vez, porque esto queda para la historia, la primera patronal teniendo la ampliación de este templo. Porque nosotros en esta comunidad seguimos esa experiencia que tuvo San Francisco.
cuando escuchó que le decían, reconstruye mi iglesia, nosotros ampliamos este templo para venir a encontrarnos en este lugar que es tan especial con la presencia de Dios, como lo hizo San Francisco desde su experiencia de fe. Muchos sentimientos se enlazan en esta celebración, en esta patronal de este año. Esta experiencia, este templo ampliado que es también signo, donde le decimos a Dios, a partir de esta fiesta patronal, que así como ha crecido este templo, también ha crecido el corazón nuestro, para que entre con mayor fuerza la presencia de Dios en nuestra vida. Y no solo a nuestra vida, sino a esta comunidad de la Tiza. Cada comunidad vive una experiencia distinta con Dios y cada comunidad debe demostrar a los demás esa experiencia que ha vivido y experimentado con Dios. Hoy, al estar aquí, la palabra de Dios viene a acompañarnos precisamente con mucha alegría y mucha fuerza en esta experiencia de fiesta patronal. Y primeramente que nada, quisiera tomar o retomar las palabras de San Pablo a los Gálatas. Decía San Pablo, hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Esa fue la experiencia de San Francisco. Mayor alegría para él, experimentar la cruz, la cercanía a la cruz, porque en la cruz, ¿a quién se encontró? ¿A quién? A Cristo. Esta imagen siempre me llama poderosamente la atención. San Francisco abraza al Cristo crucificado. Y hermanos, si nosotros que somos devotos de San Francisco, nosotros que formamos parte de esta comunidad de la Tiza, que lo tenemos como nuestro patrono, si nosotros le salimos corriendo a la cruz, le estamos saliendo corriendo a Cristo. Si nosotros nos apartamos de la cruz de cada día, nos apartamos nosotros más y más de tener la presencia de Cristo en nuestra vida. Y si nos apartamos de Cristo, si le damos la espalda a la cruz de Cristo, también estamos diciéndole a Dios que no queremos la salvación, porque la salvación nos viene por Jesucristo. Esa salvación que vino también a la vida de San Francisco. Todos nosotros conocemos, y me da temor siempre hablar en las comunidades del santo patrón, porque en las comunidades son expertos en su santo patrón, en la vida. Pero quisiera tomar un poco de lo que logré recordar de San Francisco. Primeramente que nada, San Francisco, un hombre que vivía en una familia pudiente, su padre que vendía telas finas, Francisco que era un poco fiestero, le gustaba la fiesta, la rumba. San Francisco que era un hombre noble también, porque a pesar de que los estudios no eran importantes para él, siempre tenía nobleza para aquel que necesitaba. Francisco era valiente, y cuando hubo guerra se fue adelante a batallar, y cuando fue a la pelea, San Francisco cayó preso, prisionero. Estando en ese año bajo prisión, Francisco no perdió el tiempo. Francisco comenzó a meditar sobre su vida, no solo de su vida presente, sino su vida futura. Y yo creo que a partir de ese hecho de Francisco, de detener fuertemente su experiencia y su vaivén de la vida, nosotros también tenemos que aprender de la vida de Francisco, de esta experiencia. Nos hace falta, querido hermano y hermana, frenar nuestra vida. Frenar y comenzar a meditar sobre nuestra vida. No solo en la vida diaria, sino en nuestra experiencia de fe con el Señor. Preguntarnos, ¿estoy cerca o estoy lejos del Señor? ¿Estoy por el buen o en el mal camino? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo se la estoy yo ofreciendo a Dios? Y fue la experiencia de Francisco. Meditó profundamente sobre su vida, sobre el futuro de su vida. Cuando sueltan a Francisco, regresa lógicamente a su pueblo, a su familia, a los suyos. Y dice que Francisco encontró una iglesia en ruinas. Había un Cristo y escuchó, Francisco, reconstruye mi iglesia.
Creía Francisco que era reconstruir esa iglesia pequeña en ruinas, pero el Señor le estaba hablando de otro tipo de iglesia. En el momento comprendió eso. Va, vende su armadura más preciosa, vende las telas sin permiso de su papá, el dinero se lo lleva al sacerdote para reconstruir la iglesia, se entera el papá, se molestó por lo que había hecho Francisco, lo denunció con el obispo, lo desheredó. ¿Y Francisco qué hizo? Se despojó de sus vestidos. Le entregó a su padre todo lo que tenía en él. Dejó de llamarse Francisco, ¿cómo se llamaba el papá? ¿El apellido? Bueno, se me olvidó, no sé ni pronunciarlo. Ya no era hijo de él. Y dijo, ahora podré decir, Padre nuestro, que estás en el cielo. Francisco comprendió que su padre es Dios. Y hoy día, querido hermano y hermana, yo creo que eso es lo que nosotros también tenemos que recordar. Se nos ha olvidado que Dios es nuestro Padre. Se nos ha olvidado que Dios es nuestro Padre. Le hablamos a Dios, sí, Dios, dame, dame, Dios, dame. Pero ya no le hablamos a Dios como Padre. Le llamamos como aquel que me va a resolver la vida, los problemas de la vida. No, papá, papá, Dios es nuestro Padre. Y Francisco comenzó a tener esa experiencia ahora de sentirse amado por Dios. Y es entonces donde el obispo, al ver que Francisco se había despojado de todo, le regaló un sayal. Y dice, y eso fue lo que me llamó poderosamente la atención, que Francisco agarró una tiza y se hizo una cruz en ese sayal. Ahora que digo con una tiza, ¿dónde estamos? ¿A dónde? ¿Y por qué se le llama la tiza? ¿Qué había para allá? ¿Qué se encontraba para allá? Tierra blanca, ¿qué marca? No sé. Una tiza marcó la cruz del sayal de Francisco. Y es donde comienza toda esta experiencia de Francisco. Su vida, su sencillez, su humildad. Ya no solo había reconstruido esa pequeña iglesia, sino que esa experiencia de humildad y sencillez fue transformando y renovando la iglesia del tiempo. Esa renovación que lo sigue marcando, porque uno de los santos más admirados en el mundo entero es San Francisco de Asís. Hasta los protestantes admiran la entrega de San Francisco de Asís. Pero San Francisco, o Francisco, para poder comprender esta experiencia de Dios, experimentó, o el texto que se ha tomado del Evangelio para esta solemnidad, viene a hacernos entender otro punto más. La oración que hace Jesús a Dios Padre. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido todas estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien. A la gente sencilla. Y hoy, querido hermano y hermana, celebrando esta solemnidad de San Francisco de Asís, patrono de esta comunidad de la Tiza, creo que tendríamos que implorar desde lo más íntimo de nuestro ser, clamar a Dios la humildad y la sencillez para que nosotros podamos comprender los misterios de Dios que han sido ocultos para la gente soberbia, la gente orgullosa, pero se la da a entender a la gente humilde y sencilla, porque ese es el corazón que le agrada a Dios. Y esa fue la experiencia de Francisco. Dejó de tener ese corazón quizás en algún momento lleno de vanidad, pero lo convirtió en un corazón humilde que se dejó abrazar por el amor del Padre Celestial. Y esa tiene que ser la experiencia de cada uno de nosotros. Hoy me gustaría que, como un signo de lo que hizo Francisco cuando fue revestido de ese sayal, que se hizo esa cruz en el pecho, ahorita mismo usted se haga una cruz también. Hágalo.
pero con fe, no porque el Padre lo mandó. Hágase la cruz. ¿Y saben por qué? Porque esa cruz nos va a recordar todos los días que aquel que es humilde, Dios le engrandece con lo más grande que nosotros podemos recibir, que es el reino de los cielos. Pidamos al Señor, hermanos, en esta solemnidad de San Francisco, que la experiencia vivida en este año 2023 no solo se quede hasta este momento, que ahora cuando vayamos a casa y se cierren las puertas de este templo porque nos vamos al descanso, aquí dentro quede lo que vivimos. No. Salgamos como salió San Francisco. Salió a dar predicación, presencia del reino de los cielos, presencia del amor de Dios en medio de la comunidad, no solo con la palabra, sino con su propia vida. Que la gente vecina, esta comunidad de La Tiza, puedan ver en ustedes al Cristo que abrazó San Francisco. Los versos dicen, transfórmanos por amor en Cristo crucificado. Y ustedes, hermanos, nosotros, devotos de San Francisco, tenemos que ser reflejo de ese Cristo que nos ha amado hasta el extremo. Y por último, creo que con eso que leí de que San Francisco se hizo una cruz con una tiza en su sayal, creo que desde ese momento ya San Francisco quería venir a compartir con esta comunidad esta experiencia del amor de Dios. Que el Señor nos bendiga y que el testimonio de San Francisco de Asís nos mueva siempre a querer asemejarnos a los sentimientos de Cristo y que nosotros constantemente renovemos la iglesia que somos nosotros, la iglesia que somos nosotros, el pueblo que peregrina al encuentro con el Señor. Y a través de esa renovación espiritual podamos nosotros seguir manifestando al mundo que tenemos un Padre que nos ama inmensamente y que quiere hacernos partícipes a todos nosotros del mejor premio que puede recibir el ser humano, que es nuestra entrada definitiva al reino de los cielos. Que viva San Francisco de Asís y que nos siga bendiciendo nuestro Padre Dios. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, en esta oración pública y comunitaria, oremos a Cristo nuestro Señor, pero no cada quien por sí mismo, ni solo por sus propias necesidades, sino por las de todo el pueblo. A cada invocación respondamos, por intercesión de San Francisco, escúchanos, Señor. Por intercesión de San Francisco, escúchanos, Señor. Padre Santo, tú que has hecho de tu siervo Francisco un perfecto imitador de tu divino Hijo Jesús, haz que también nosotros, siguiendo sus huellas, sigamos fielmente el Evangelio de Cristo, roguemos al Señor. Por intercesión de San Francisco, escúchanos, Señor. Padre Santo, tú que arruinas a los soberbios y exaltas a los humildes de corazón, concédenos seguir al Padre Seráfico en el camino de la humildad, roguemos al Señor. Por intercesión de San Francisco, escúchanos, Señor. Padre Santo, tú que condecoraste a tu siervo Francisco con las sagradas llagas de la pasión de tu Hijo, haz que no estemos orgullosos de nada, sino de la cruz de Cristo Jesús, roguemos al Señor. Por intercesión de San Francisco,
escúchanos, Señor. Padre Santo, tú que le concediste a tu siervo Francisco la perfecta alegría en las tribulaciones, alivia nuestras penas en la esperanza del sumo bien. Roguemos al Señor. Por intercesión de San Francisco, escúchanos, Señor. Padre Santo, por los padrinos y mayordomos de esta fiesta patronal, para que en sus familias reine la paz y el Señor les muestre su rostro y los colme de bendiciones, roguemos al Señor. Por intercesión de San Francisco, escúchanos, Señor. Padre Santo, en el momento supremo, tu siervo Francisco te alabó por la hermana muerte corporal. Concédenos una muerte santa, para que te alabemos eternamente con todos nuestros hermanos difuntos, roguemos al Señor. Por intercesión de San Francisco, escúchanos, Señor. Padre Santo, por las intenciones de esta Eucaristía, al Santísimo y San Francisco de Asís, por la salud de Roselvira Gómez de Gómez y Biodelda Verga de Vergara. En acción de gracias a San Francisco de Asís ofrece Temístocle González Pinto y familia, hermanos Tiago y Joaya Aguileya Palacios, Anixa Batista González y familia, Luzmila García González, Alcibiades González Montenegro y familia, Manuel Espino González y familia, roguemos al Señor. Por intercesión de San Francisco, escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, Margarita Castillo Barría en su primer aniversario, Alcibiades González Barrios, Petra Barrios Samaniego de González, Agustín González González, Bolívar de Gracia González, Lilia Barahona González de Gracia, Isabel González de Batista, y por el eterno descanso y pronta glorificación de la sierva de Dios, Ana María Moreno del Castillo, roguemos al Señor. Por intercesión de San Francisco, escúchanos, Señor. Padre Santo, por esta comunidad de la Tiza, que siguiendo a tu siervo Francisco de Asís, cultivemos la humildad y la perseverancia en la fe, para que un día seamos mejores seguidores de Jesús, roguemos al Señor. Por intercesión de San Francisco, escúchanos, Señor. Señor Jesucristo, escucha benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu poder. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Con el pan y el vino te presentamos, Señor, las intenciones de esta comunidad de la Tiza, para que como San Francisco de Asís nos transformes en instrumentos tuyos. Hoy vengo a ofrecerte, Señor, mis penas y mis alegrías, cantándote con mucho amor y a nuestro patrón en su día. Cantándote con mucho amor y a nuestro patrón en su día. Los productos de la tierra, nuestro sacrificio y trabajo, te lo ofrecemos, Señor, como muestra de que en ti confiamos. Te lo ofrecemos, Señor, como muestra de que en ti confiamos. Llevemos hoy ante el altar la ofrenda de vino y pan. Cantemos hoy, cantemos ya a Cristo, dador de la paz. Llevemos hoy ante el altar la ofrenda de vino y pan. Cantemos hoy, cantemos ya a Cristo que da libertad. Pan y vino te ofrecemos en la mesa del altar, implorando tu presencia por siempre en la comunidad. Implorando tu presencia por siempre en la comunidad. Oh querido San Francisco, intercede por tu gente. Para llegar hasta Cristo, tu guía nos sirve de puente. Pues si seguimos tu ejemplo, en el cielo estaremos presentes. Llevemos hoy ante el altar la ofrenda de vino y pan.
juntos hoy cantemos ya. A Cristo dador de la paz. Vemos hoy ante el altar. La ofrenda de vino y paz. Vemos hoy cantemos ya. Al Cristo que da libertad. Hoy vengo a ofrecerte, Señor, mis penas y mis alegrías, cantándote con mucho amor y a nuestro patrón en su día. Cantándote con mucho amor y a nuestro patrón en su día. Los productos de la tierra, nuestro sacrificio y trabajo, te lo ofrecemos, Señor, como muestra de que en ti confiamos. Te lo ofrecemos, Señor, como muestra de que en ti confiamos. Llevemos hoy ante el altar la ofrenda de vino y paz. Cantemos hoy, cantemos ya. A Cristo dador de la paz. Llevemos hoy ante el altar la ofrenda de vino y paz. Cantemos hoy, cantemos ya. A Cristo que da libertad. Pan y vino te ofrecemos sobre la mesa del altar, implorando tu presencia por siempre en la comunidad. Implorando tu presencia por siempre en la comunidad. Oh querido San Francisco, intercede por tu gente. Para llegar hasta Cristo, tu guía nos sirve de puente. Pues si seguimos tu ejemplo, en el cielo estaremos presentes. Llevemos hoy ante el altar la ofrenda de vino y paz. Cantemos hoy, cantemos ya. A Cristo dador de la paz. Cantemos hoy ante el altar la ofrenda de vino y paz. Cantemos hoy, cantemos ya. A Cristo que da libertad. Hoy vengo a ofrecerte, Señor, mis penas y mis alegrías, cantándote con mucho amor y a nuestro patrón en su día. Cantándote con mucho amor y a nuestro patrón en su día. Los productos de la tierra, nuestro sacrificio y trabajo, te lo ofrecemos, Señor, como muestra de que en ti confiamos. Te lo ofrecemos, Señor, como muestra de que en ti confiamos. Llevemos hoy ante el altar la ofrenda de vino y paz. Cantemos hoy, cantemos ya. Al Cristo dador de la paz. Llevemos hoy ante el altar la ofrenda de vino y paz. Cantemos hoy, cantemos ya. A Cristo que da libertad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Te rogamos, Señor, que al presentarte nuestros dones, nos preparemos dignamente a celebrar el misterio de la cruz, al que San Francisco tan ardientemente se unió. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, con formas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables
de tu amor por nosotros y también por su ejemplo insigne nos impulsas y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso, ahora nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos diciendo... Santo, 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 eres tú, oh gran Señor, Dios del universo y de toda la creación. Santo, 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 eres tú, oh gran Señor, Dios del universo y de toda la creación. De tu gloria están llenos cielo y tierra, oh mi Dios, y bendito es el que viene en tu nombre, oh gran Señor. Y bendito es el que viene en tu nombre, oh gran Señor. Hosanna, hosanna a ti, Señor. Hosanna, hosanna al Salvador. Hosanna, hosanna a ti, Señor. Hosanna, hosanna al Salvador. Santo, 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 eres tú, oh gran Señor, Dios del universo y de toda la creación. Santo, 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 eres tú, oh gran Señor, Dios del universo y de toda la creación. En verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo
un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Rosario, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Rafael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos, compartamos el signo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad y doy de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad y doy de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad hoy de nosotros y concédenos la paz, y concédenos la paz, y concédenos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna.
El hombre debería temblar, el mundo debería vibrar, el cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote. Acerquémonos todos aquellos que estén debidamente preparados para recibir el pan de salvación. Rosas de sangre han florecido, revive tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Tus manos que acogen a los pobres y parten su pan con el mendigo, yo quiero también amar a todo. Ya puedes, Señor, contar conmigo. Rosas de sangre han florecido, revive en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Sembrando la paz y el bien camina, y yo, sembrador, iré a tu lado. En ti el Evangelio es carne viva, y Cristo otra vez crucificado. Rosas de sangre han florecido, revive tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. Al altar vamos todos juntos para este encuentro con el Señor. En la mesa Jesús te espera, no te detengas, no digas no. Al banquete tú nos invitas para saciarnos de ti, Señor. Vamos todos juntos, hermanos, vamos alegres con el Señor. Vamos todos juntos, hermanos, vamos alegres con el Señor. Vamos a la mesa del altar. Vamos todos a comulgar. Recibamos todos con amor el cuerpo y la sangre del Señor. Vamos a la
mesa del altar. Vamos, vamos todos a comulgar. Recibamos todos con amor el cuerpo y la sangre del Señor. Este pueblo alegre y contento al altar se acerca de corazón, llenos de esta paz y esperanza de estar contigo, mi Señor. Hoy, Señor, queremos pedirte que nos bendigas con ese amor de Padre misericordioso que solo tú sabes dar, Señor. De Padre misericordioso que solo tú sabes dar, Señor. Vamos a la mesa del altar. Vamos, vamos todos a comulgar. Recibamos todos con amor el cuerpo y la sangre del Señor. Vamos a la mesa del altar. Vamos, vamos todos a comulgar. Recibamos todos con amor el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos por estos santos sacramentos que hemos recibido. Concédenos, Señor, que imitando la caridad y el celo apostólico de San Francisco, experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos sin descanso la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos un momento. Paz y bien, hermanos. Queremos agradecer primeramente a nuestro Dios que nos permite celebrar esta fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís, al pueblo tiseño y pueblos visitantes, los sacerdotes y coros invitados, a los coordinadores de sector, a los abanderados, a los mayordomos, padrinos de novena, al coro local, que cada día nos dejan más sorprendidos, ¿verdad?, de qué bien se hace todo. Al equipo de redes sociales, al Comité Cultural y Junta Comunal por la serenata y sillas durante esta fiesta patronal. Y a todos en general, gracias, porque sin ustedes nada hubiese sido posible. Un aplauso para todos. Y que San Francisco siga bendiciendo o intercediendo por nosotros ante Dios Todopoderoso. El mayordomo de los fuegos de hoy, día 4 de octubre, el señor Temístocles González Pinto. Hace un año, Giovanni y Sheila aceptaron la bandera de la fiesta patronal 2023. En estos momentos le pedimos a Giovanni y a Sheila que tomen la bandera y se la entreguen al párroco para hacer que él haga la entrega entonces a la próxima familia. Gracias, Giovanni y Sheila. Gracias por este reto que tomaron y que fue 300 veces excelente, gracias. En estos momentos llamamos a los abanderados 2024, el señor Efraín Augusto González Cano y su familia. Por favor, la familia abanderada 2024. Fuerte aplauso. Bien, después de los gozos
Y la bendición será la tradicional bendición a los animales. La vamos a hacer en el portal lateral frente a San Francisco, como que hay, todavía está lloviznando, no sé. Ah, no sé, usted decide, padre. Bien, entonamos entonces los gozos en honor a San Francisco de Asís. O serafín abrazado, imagen del Redentor, transfórmanos por amor en Cristo crucificado. Antes de tu nacimiento nos dicen lo que serás, voces de bien y de paz y luces del firmamento. De gracia serás portento, en virtudes muy colmado. Transfórmanos por amor en Cristo crucificado. En mil establos naciste como en pesebre Jesús, desde el cual hasta la cruz paso a paso le seguiste. Siempre tras Jesús corriste por amor en cruz clavado. Transfórmanos por amor en Cristo crucificado. Das ejemplo de pobreza, hollando fausto y riqueza, clamando con entereza, Dios mío y todas las cosas. De tres órdenes famosa, fundador esclarecido, transfórmanos por amor en Cristo crucificado. Humilde y pobre sayal, con tosca cuerda ceñido, y pies de caso has querido, por librea y por caudal. Oh pobreza celestial, ciento por uno has ganado. Transfórmanos por amor en Cristo crucificado. Sobre la alberna robado contemplaba la pasión, cuando a ti de alta región bajo un serafín alado, que en manos, pies y costado te imprimió llagas de amor. Transfórmanos por amor en Cristo crucificado. Soy Francisco, hijo de Dios, en cuanto a las llagas digo, pues os las imprimió Dios, pero a Jesús los judíos. Así que el cuadro salió a lo vivo retratado. Transfórmanos por amor en Cristo crucificado. Hecho volcán encendido en llamas de caridad, socorre vos con piedad al leproso y al tullido, al enfermo y desvalido, a todo, todo entregado. Transfórmanos por amor en Cristo crucificado. Desnudo en el duro suelo queréis Francisco morir, para con Cristo vivir y con más ligero vuelo dejar al mundo ir al cielo para ser galardonado. Transfórmanos por amor en Cristo crucificado. Oh serafín abrazado, imagen del Redentor, transfórmanos por amor en Cristo crucificado. ¡Viva San Francisco! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva! ¡Viva la tiza! ¡Viva! En nombre de la parroquia y a manera personal, felicitamos a toda la comunidad de la tiza por esta fiesta patronal de este año. Y bueno, ahora iniciamos la vivencia de nuestra fiesta patronal. Que sea un año lleno de la alegría y de la presencia de Dios en nuestro corazón y en medio de nuestra comunidad, y que nos esforcemos por vivir el ejemplo de fe y de vida de San Francisco de Asís. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir con alegría lo que hemos celebrado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.
Saludemos a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Glorioso San José, aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Una excelente tarde para cada uno de ustedes. ¡Y que viva San Francisco! ¡Viva! ¡Viva San Francisco! ¡Viva! ¡Viva San Francisco! ¡Viva! ¡Viva la tiza! ¡Viva! ¡Un aplauso a San Francisco! San Francisco, San Francisco, a ti imploro, intercede por nosotros ante el Dios creador de todo. San Francisco, San Francisco, San Francisco, a ti imploro, intercede por nosotros ante el Dios creador de todo. Patrono de los diseños, te venimos a rogar, concede salud y trabajo y así ganarnos el pan. Concede salud y trabajo y así ganarnos el pan. San Francisco, San Francisco, San Francisco, a ti imploro, intercede por nosotros ante el Dios creador de todo. San Francisco, San Francisco, San Francisco, a ti imploro, intercede por nosotros ante el Dios creador de todo. Protector de animales, líbranos de todo mal, cuida nuestras bestias y las aves de corral. Cuida nuestras bestias y las aves de corral. San Francisco, San Francisco, San Francisco, a ti imploro, intercede por nosotros ante el Dios creador de todo. San Francisco, San Francisco, San Francisco, a ti imploro, intercede por nosotros ante el Dios creador de todo. ¡Viva San Francisco! ¡Viva! Bueno, vamos a disponernos para la bendición de nuestras mascotas y que podamos nosotros, a través de esta bendición y esa mascota que Dios nos ha regalado y nos permite tener en nuestra casa, que nos siga a través de ellas, demostrándonos el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Recordando que lo más importante es el ser humano, los animales. Es el amor de Dios que se nos comparte a nosotros, ¿sí? Sobre el ser humano, solo Dios, ¿sí? Esa mascota es parte de nuestra vida, parte de la familia, pero mascota es mascota y ser humano es ser humano, ¿sí? Bueno, vamos a pedirle al Señor entonces que bendiga estas mascotas y nos bendiga también a nosotros. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Bendito seas Dios Todopoderoso, Creador de todos los seres vivos. En el quinto y sexto día de la creación, tú creaste peces en los mares, aves en el aire y animales en la tierra. Tú inspiraste a San Francisco para que considerara a todos los animales como sus hermanos y hermanas. Te pedimos que bendigas a estos animales. Por el poder de tu amor, permite que estos animales vivan según tu deseo. Siempre serás alabado por todas las bellezas de tu creación. Bendito seas, Dios Todopoderoso, en todas tus criaturas. Amén. Que el Señor bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo,
Trovador me llamaban Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís, mas ya no quiero cantar a Rolando, ni las proezas del gran fui descubriendo un camino distinto, sentí en mi alma un vacío total. No quiero amores que pasan y mueren, hoy solo canto a mí.